Nos encontramos en el embalse de Chichar, que está en el término municipal de Onda de Castellón. El embalse tiene una capacidad de 49 hectómetros cúbicos a su nivel máximo normal. Ahora mismo está almacenando unos 28 hectómetros. Tenemos unos resguardos estacionales. En temporada alta, el volumen máximo que podemos almacenar es 34,3 hectómetros cúbicos y en temporada baja podemos almacenar hasta 41,5 hectómetros cúbicos. Ahora, en este mes, nos encontramos en temporada baja. Eso está asociado a la probabilidad de precipitaciones. Y podríamos almacenar, entonces, hasta 41,5. El uso principal del embalse de Sichar es la regulación de los caudales del río Mijares para su aprovechamiento para el regadío de toda la huerta de la plana de Castellón. La salida que ahora vemos por la toma son 4 metros cúbicos segundo para atender las demandas de los regantes y también para el mantenimiento del caudal ecológico. Cuando los regantes no riegan, siempre mantenemos el caudal mínimo que exige el plan hidrológico del Júcar. La presa de Sichar es una presa de hormigón, tiene un aliviadero constituido por dos vanos y están cerrados por dos compuertas de sector tipo Taintor. Las dimensiones de esas compuertas son de 18 metros de ancho por 4 metros de alto. Y el aliviadero es capaz de desaguar hasta 1.800 metros cúbicos por segundo. Ahora mismo nos encontramos en una de las galerías de la presa de Sichar. Esta galería da acceso al desagüe de fondo de la presa y a la cámara donde están las válvulas de seguridad de la toma. El desagüe de fondo de la presa de Sichar está constituido por dos conductos y ambos conductos tienen dos compuertas, la compuerta de seguridad y la compuerta de regulación. En el interior de las galerías tenemos instalados distintos aparatos de auscultación para controlar el comportamiento de la presa. Podemos encontrar piezómetros de cuerda vibrante para medir las supresiones a las que está sometida esta presa de hormigón. También tenemos medidores de juntas para controlar el desplazamiento entre los bloques de hormigón, aforadores Thompson para ver los caudales de filtración que tenemos en el interior de la presa y eso principalmente.